È questa la porta del Signore. Apritemi le porte della giustizia. Per la tua grande misericordia entrerò nella tua casa, Signore. Apritemi le porte della giustizia. Hola, soy el Padre Chris y aquí estamos en la parroquia de Nuestra Señora de las Américas. Y aquí estamos en un tiempo especial con el Año de Misericordia. Y vamos a hablar de la indulgencia y la puerta santa que tenemos aquí en la parroquia. ¿Qué es una puerta santa? Esa es una buena pregunta porque en la historia de la Iglesia había cuatro puertas santas grandes. Y estos estaban en las basílicas mayores en Roma. Y cada año de júbilo estaban abiertos para que los peregrinos que vienen puedan disfrutar de indulgencia por su peregrinación y por satisfacer las cosas por la indulgencia. Pero en este año de misericordia, el Papa Francisco hace una cosa muy grande. Él quiere expandir la habilidad de los laicos y fieles, todos, para recibir esta indulgencia y recibir la misericordia de Dios. Entonces, ¿cómo es? El Papa dice que las catedrales, basílicas y unas parroquias en las diócesis pueden tener una puerta santa en que cuenta como visitar las puertas santas de Roma. Y, gloria a Dios, nuestra iglesia aquí estaba escogida para tener una de estas puertas. Y hemos hablado de la indulgencia. Y mucha gente piensa, ¿qué es indulgencia? O decía, oh, yo recuerdo en la escuela cuando hablan de las indulgencias en los tiempos de Martin Lutero y vender indulgencias. O fíjense en esto. Aunque la indulgencia fue usada malo, no es para decir que no existe. Es como decir que si uno usa fuego para quemar una casa, el fuego no existe. No. Es decir que el fuego es bueno porque calienta nuestras casas, cocina nuestra comida y todo esto. En la misma manera, las indulgencias son una cosa verdad por el beneficio de nuestra alma o el alma de uno difunto. ¿Y cómo son? Tenemos que acordar de pecado. Y muchas veces no nos gusta hablar de pecado, pero aquí es por qué. Cuando uno hace pecado, el pecado mismo trae siempre la consecuencia de muerte. Si es una pequeñita muerte, si nosotros decimos mala palabra en el tráfico, o si nosotros hacemos algo grande, es una muerte grande por nuestra alma. Y está dañado. Y fíjense en esto. Con la familia. Algunas veces un niño está enojado con su madre. ¿Y qué decía? Te odio. Te odio. Y fíjense en esto. Si yo digo te odio a mi madre, y después yo estoy, ¿sabe qué? Yo fui orgulloso, yo estaba malo en ese tiempo, ¿y por qué yo digo esto? Y arrepentirme, y decir a mi mamá, lo siento. O el niño decía, lo siento a su mamá. Ella dice, te perdono. Pero hay como un daño en esa relación que todo no está junto perfecto de nuevo. Es como, y eso es el daño del pecado. El Padre Pío decía que el pecado fue como un clavo que fue puesto en madera. Y el pecado está quitado por Dios cuando confesamos. Destruido, no existe. Pero hay los daños y heridas de pecado en nuestra vida. Y por nuestra caridad, el Señor repara nuestra alma para darnos la habilidad de amar como Él, de nuevo. La indulgencia es algo que quita todo el daño y herida del pecado y nos hace capaz de servir a Dios. Pero hay cosas que son necesarias por esto, porque uno tiene que quitar su deseo de pecar y quitar el pecado de su vida. Entonces, el propósito de la indulgencia es que yo quiero servir a Dios. Yo quiero amar a Dios. Y
nosotros hemos pecado, entonces tenemos que quitar el pecado. Entonces, una de las primeras cosas es que nosotros tenemos que confesar. Tenemos que quitar todo mancha de pecado y nuestro apetito para el pecado. Y tener el deseo de no pecar. Y esto es esencial en cada confesión. La siguiente cosa es confesar. La confesión y la Eucaristía siempre está conectado con cualquier indulgencia. Y después de esto, cada indulgencia tiene sus cosas particulares. Por ejemplo, en esta indulgencia, uno tiene que hacer peregrinación a la Puerta Santa y también tiene que tener una meditación en la misericordia. Esto es la causa particular aquí, estas dos cosas. Y las otras cosas que son para cualquier indulgencia son orar por el Papa y sus intenciones, y también orar un credo. Entonces, en esta indulgencia, hay seis cosas que uno tiene que hacer. Visitar la puerta, meditar en la misericordia, particular a esta indulgencia. Confesar, comulgar, orar para el Papa y sus intercesiones, y orar el credo. Y cuando hace esas seis cosas, recibe la indulgencia plenaria. Puede recibir uno por cada día del año. No puede aplicarlo a un vivo, sino que solamente su mismo. Y puede aplicarlos a los almas del purgatorio. Y fíjense en esto. Hay muchos almas del purgatorio que necesitan nuestras oraciones para su proceso y ser purificados y sanados para estar en la presencia de Dios. ¿Y qué acto de caridad que nosotros podemos ayudar a ellos? Solamente puede tener una indulgencia por comunión. Pero si uno se confiesa el sábado y ir a la misa diaria, puede hacer todas las demás cosas para recibir esa indulgencia. Y puede ver en diferentes libros la lista de indulgencias, porque en la cuaresma nosotros celebramos la Vía Crucis. Y hay una indulgencia plenaria por los que regan esta oración y sigue este camino con el Señor con piedad. Hay muchas más. Por ejemplo, asistir en la primera comunión. Todo. La misa de ordenación. Primera misa de sacerdote. Estas cosas traen esta indulgencia si haga todas las demás cosas que son los universales. Entonces, eso es una cosa muy, muy grande que el Papa ha dado una puerta santa a muchos lugares del mundo para que los fieles puedan experimentar en una manera que puede tocar de la misericordia de Dios y sean los embajadores de la misericordia de Dios al mundo. Espero que pueda tener la oportunidad de visitar una puerta santa en este año de misericordia y también buscar las otras indulgencias para ver tal indulgente Dios está con nosotros en su misericordia y amor.